¿Se ha comido a la chica? Tranquila. Abuela, tranquila. Leila, sube a la abuela a casa. No voy a ningún lado hasta que no arregle esto. Abuela, ya lo arreglaré cuando estemos solos. Sí, ya sé que lo vas a arreglar comiéndole la boca a esa chica. Claro. ¿Quién estaba...? ¿Vosotros estabais...? ¡Yeshim! ¿Te has enamorado de un tío de otro planeta? Ay, sería mejor si fuera una persona, pero sabes que es una bestia de otro planeta. Eso es un amor precioso, pero imposible. Esquivámonos de aquí. Defne, antes de que te mande a otro planeta, coge esto y entra. Yeshim, tú también. Esgi, cógelo. Abuela, suba a casa. Oh. Mira, mi hermano, no es mi hermano, es un gabinete de crisis. Yeshim, tienes razón, tiene cierto carisma. Ahí ya voy. ¡Oh! ¡Mal rayos, Porta! ¡Desconsiderados! ¡Voy a tirar la puerta abajo! Abuela, somos una vergüenza para esta chica. ¡Vámonos arriba ya! ¿Por qué tengo que subir yo? ¿Has visto que ha dejado entrar al borracho y a nosotros nos echa? ¿Y tú dices que yo soy la vergüenza? ¡Anda! ¡Ay! ¡Fresca! ¡Vamos! ¡Vamos!
¿Qué ha bebido? Hermano, te juro que no lo sé, te lo juro, no estábamos con él. Ya estaba así cuando ha llegado a la oficina, luego se ha caído y se ha desmayado. Y cogéis y lo traéis a casa, ¿eh? ¿Has recogido a Esgi de camino? Hermano, su abuelo acaba de sufrir un infarto, no podía llevarlo a su casa y tampoco dejarlo en la oficina. Me he sentido culpable y he pensado que era nuestro deber ayudarlo, como es nuestro jefe y el que nos da de comer. Pero, ¿sabes qué? Me he acordado de que... No tengo coche, porque si te acuerdas, cuando la abuela le provocó el infarto al señor Sureya, mi coche estaba en el jardín de su casa. Como no podía recuperarlo, he pensado que podía llamar a Esgi como la médica de la familia. Querida Yoshimi, esta es Esgi, nuestra doctora en la familia. ¿Y qué hace nuestra doctora? Por ejemplo, cuando un jefe borracho se abre la cabeza, puede venir y echarle un vistazo. Es su deber y he llamado a Esgi para que cumpla con su deber como médica y como conductora. Es muy multifuncional, sí, señor. Es que me ha dicho que este hombre, a quien no ha visto nunca antes, no tenía buena pinta. Eso ha dicho. Ha dicho que teníamos que traerlo a casa de inmediato. Vale, vale. Bien hecho. Lo habéis hecho muy bien. Venga. No se ha enfadado porque hayamos traído a un borracho a casa, ¿eh? ¿Qué le habrá pasado? Chica, porque está Yeshim. Ya sabes, es tan guapa. Tu primo puede dormir aquí, así tu abuelo no lo verá. Vale. Si tú lo dices... Ahora te voy a llevar a casa. Cuando Denise se despierte, volverá con tu coche, ¿te parece? Perfecto. Pues genial. Voy a por las llaves del coche y nos vamos. Vale, nos vamos. Yeshim. ¿Qué? Cuando te he besado te has derretido enterita. Temblabas como un flan. Sigues siendo un bestia, Chinar. Besarte no ha funcionado. Defne, voy a llevar a Yeshim a casa. Id arriba. Hermano, es mejor que nos quedemos aquí para no dejar solo a Denise. ¿Quieres que os deje solas con este bandido, es eso? Mira, hermano, ahora estamos empezando a llevarnos bien después de todos los malos ratos, ya lo sabes. Y tú estás construyendo algo con Yeshim. Hermano, ¿para qué volver a los días negros? Una vida corre peligro. ¿Y si Denise tiene un traumatismo de la caída? ¿Qué pasa si se muere por una hemorragia cerebral? Si os vais ahora, Denise morirá de hemorragia cerebral. Si os quedáis, ¿lo mataré yo? Muere en ambos casos. ¿Sí? Vamos, vamos, vamos. El proceso resolutivo ha sido interrumpido por completo. ¡Menudo cabezota! Estoy agotada. No puedo decir nada. Y este sátiro va a ir a la policía en cuanto se despierte. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué perseguir mujeres no es un crimen, pero darles una paliza a esos pervertidos sí. ¿Eh? No entiendo nada. ¡Uf! Estoy agotada. Te juro que estoy que me caigo. Cariño, tranquila. Defne se encarga de todo. No te preocupes. Vamos a casa. Venga, va. Defne, cierra la puerta. Anda. ¡Toma! La mejor solución es la más simple. Entra, entra. Hasta que mi hermano lleve a Yeshim a casa y vuelva, puedes explicarte. Que tengas un buen acoso, pervertido. Defne. ¿Sí? Largo. ¡Ay! Yeshim quiere a mi hermano, mi abuela quiere a mi hermano y mi hermano quiere a Defne, claro que sí. Ay, abuela, ¿qué hace en el balcón a estas horas de la noche? Estoy vigilando. ¿Cómo sales así desnuda al balcón, frescachona? Si te viera tu marido, te colgaría de la oreja como un calcetín. No tengo marido, abuela. Lo tenía, pero me divorcié. No lo sabía. Gracias a Dios por decirlo. Uf,
Vamos, abuela. Vamos dentro a dormir. Ni hablar. Estoy esperando a que se vaya esa chica. ¡Oh, Leila! ¡Mira, mira! La lleva cogida de la mano y se la lleva al coche. ¡Oh, ha dejado solas a las chicas con ese borracho en casa! ¡Desconsiderado! Sube. Está exagerando mucho, abuela. Las chicas ya estarán en su casa. Venga, adentro. No. Esto no va a quedar así, está claro. ¿Qué es lo que está claro, abuela? Este chico ya no me tiene miedo, ni siquiera a mí. Solo una persona puede resolver esto. Ay, no. No, abuela, no se atreverá a hacerlo. ¿Quién lo dice? Ya lo verás. No se merecen que los trate con bondad. Al principio pensé que Toprak no tenía por qué enterarse. No quería que fuera un asesino. Ya veremos qué hacen cuando venga mi querido Toprak. No, abuela. No meta a Toprak en esto. Va a ser peor. ¡Ah! ¡Deme un segundo! Eso. ¡No puedo! ¡No! ¡He dicho que no! ¡Deme el teléfono! ¡No! ¡No, que no! ¡Dame a mi Toprak! Abuela, ¿qué quiere a estas horas? ¡Deme el teléfono! ¡No, no, no! ¡No te doy a mi Toprak! ¡No ha dicho eso! ¡He dicho que me dé el teléfono! Oye, ¿qué pasa ahí? ¿Leila? ¿Qué vas a hacer si te lo doy? ¡Seguro que vas a colgar! ¡Claro que voy a colgar! ¡Aléjese de Toprak, reina pende! ¡Démelo ya! Abuela, déselo, mujer. ¿Es usted tan cabezona? ¿Qué haces, niña? ¡Ni a olvidar! ¡Deme a Toprak! ¡Ah! Leila, te estás peleando por mí. Abuela, déselo a Leila. Déselo a mi mujer. ¿Ve? Ha dicho mujer. ¿Quién es su mujer? ¡Yo! ¡Oh! ¿Entiende? ¡No te lo doy! ¡No te lo doy! ¿No has dicho que te divorciaste? ¿Has dicho que ya no eres su mujer? ¿No? Mírame, esmirriada. ¡Mírame! ¿Qué? ¡Te voy a arrancar el pelo! Querido Toprak, nieto mío. Sí, abuela, sí. ¿Por qué os estabais peleando? No me la ha pasado. Si te lo hubiera pasado, te habría colgado, ¿sabes? Estoy muy cabreada. Toprak, tienes que venir ya. ¿Por qué, abuela? Chinar estaba besando a una chica en el rellano y luego se la ha llevado en el coche. Tú ya sabes cómo acaba eso. Pero bueno, abuela, ¿qué me dice? Chinar es un hombre decente. Ya, decente, claro que sí. Y las chicas han aparecido en casa con un borracho a estas horas de la noche. ¿Y qué ha hecho el hombre decente? Le ha dado una cama. ¿Le ha dado una cama? Abuela, ¿estás segura? ¿Se da cuenta de lo que dice? Sí, pero no sé si tú te das cuenta o no. Si continúa así la cosa, vamos a quedar fatal. Todo el mundo sabrá que en esta casa cada uno hace lo que quiere, sin ningún control. Trepan hasta la ventana de Devne por la noche y el descarado de Chinar no dice ni mu. ¿Qué? ¿Quién ha trepado hasta la ventana de mi hermana? ¿Qué? ¿A dónde vamos ahora? Yo me voy a casa. Tú haz lo que quieras. Todavía es pronto. Podemos ir a otro sitio si quiere. Dijiste que tenías hambre y hemos venido a comer algo. Y ya está. No estoy de humor. Así que me voy a casa. Está preocupado por Devne, ¿verdad? Yo también, señor Yalin. Su relación con el señor Denis no es sana en un entorno laboral. Lo has hecho, cielo. Sí, claro que sí. Pero yo puedo jurarte que Sidki me responde. ¿Qué te parece? ¿Quién es Sidki? Este de aquí. Es un regalo de Yalin. ¡Ay! Métete en tus asuntos. Vámonos. ¡Ya salen! Ya viene. Señor Aras, por favor, es su pareja. ¿Es su nueva novia, señor Yalin? Por favor, ¿cómo se llama? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Señor Aras, por favor. ¿Cómo se llama, señor Yalin? Responda.
¿Tiene un nuevo amor? Señor Aras, por favor. ¿Qué nos puede contar de la señorita? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Me pregunto cuándo querrá despertar. Ojalá no despertara nunca. Si fuera una asesina, te mataría ahora mismo y te eliminaría del mapa. Ya. Pero salvo vidas en el trabajo y no puedo matar pervertidos en casa. Si alguien te viera cuando duermes, pensaría que eres un niño bueno. Eres un monstruo con cara de niño bueno, pero un monstruo de todas formas. ¿Qué estoy haciendo? ¡Psst! 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 ¡Despierta! Tienes que despertar antes de que vuelva a chinar, o si no, le contaré que me has tirado los tejos y te matará. ¡Psst! ¡Qué buena idea! Así me deshago de ti. ¡Es una idea genial! ¿Qué va? No quiero que Chinar vaya a la cárcel y no pueda vivir su amor con esa chica. Vamos, a casa. Yo espero aquí. Vale. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Que duermas bien, ¿vale? No puedo dormir. ¿Por qué? Porque me voy a acordar de esta noche. ¿Por qué? ¡Ay, Chinar! ¡Vas a volverme loca! ¡Oh, madre! ¿Por qué? ¡Para, Chinar! ¡Abre que me bajo! ¡Era broma! Yo también pensaré en ti, Yashim. Lo has hecho aposta, ¿eh? Borde. ¿Para qué? ¿Para enfadarme? Desafiante.
Entra. 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 No, yo no me iré hasta que tú entres. Entra. Entra. Aushaka. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Dónde están mis pantalones? Te interesará saber que los llevas puestos. ¿Qué situación más delicada? Vale, tranquila, eso es. Lo has hecho muy bien. Bueno, perfecto. ¿Me das el número para llamar al médico para que venga cuanto antes? ¿Ah? Vale. Operación realizada con éxito. ¿Es real? Claro que es real. Yo te creo. Es real. Te juro que es real y que me llamo Esgi. Está bien, está bien. Esgi, ¿pero piensas que no te creo? Ahora vas a arrepentirte de no haberme creído. Sí, tampoco hace falta que me arrepienta de nada. ¿Qué buscas ahí? Chinar tiene que tener una. Le obligué a comprarla. ¿Qué acabas de decir? ¿Es una pistola o algo así? ¿Puedes hacerte daño? ¡Quieta! ¿De qué pistola hablas? ¡Es una revista! Es cierto que eres médico. Sí, también soy la compañera de piso de Daphne y mi hermana es su cuñada. Hemos oído hablar largo y tendido de ti. Mira, siento mucho haberme presentado como una acosadora, pero fue culpa tuya. Y como ha sido todo culpa tuya, no hace falta llamar a la policía ni a los juzgados. Ya sabes estas cosas. Ya me acuerdo. Creía que eras modelo por esto. Te había visto en la portada de una revista. Es esta revista. Por cierto, sales muy guapa aquí. ¡Ay, madre! ¡No me lo puedo creer! ¡Vuelves a ser un pervertido! Oh, ¡no me lo puedo creer! ¡No puedo! No, espérame aquí, por favor. Me voy a lavar la cara y luego te escucharé, doctora. Bueno, venga, dime. ¿Por qué te comportaste como si fuera un violador? Porque quien huye es perseguido. ¿Y qué? Que quien es perseguido huye. Esgi, me gusta cómo piensas. ¿Le diste muchas vueltas? No, se me ocurrió de repente. Pero ha sido todo culpa tuya. Intentaste ligar conmigo desde el primer momento. Si hubiera huido, me habrías perseguido. Mejor si te perseguía. Y tú huías. ¿No es cierto? ¿No pensabas perseguirme? Lo pensaba. Sí. ¿Qué ha cambiado? Sigo pensándolo. ¿Eso por qué? Bueno, tú huyes y yo persigo. O yo huyo y tú persigues. ¿Por qué iba a perseguirte? Pues ya puedes huir. ¡Oh! Amigo, buenos días. Oh, Aras, estás vivo. Quería darte las gracias antes de irme a casa.
Puedes agradecérselo a Defne por mí. Puso mucho empeño en despertarme y me cuidó mucho. Este hombre nunca se comporta del todo bien. Habla como Chinar, pero piensa en otras cosas. Cerdo mujeriego. Oh, mi rey. ¿Qué hace aquí fuera? Nada. Lleva la misma ropa que ayer y... parece que no ha dormido aún. ¿Ha discutido con Defne? ¿No se han puesto de acuerdo en lo de la casa? ¿Qué casa? Anoche dijo que se iba a mudar a una casa separada cuando se casara. No se acuerda. Mira, Meftune, ¿cómo puedes inventarte todas esas cosas? Usted las dijo. Yo no me las invento. Mire, Yalin, no me hinche más las narices. No se atreva, no se atreva. Las narices son mías. Las cosas de verdad se las queda Denise. ¿Por qué se habrá enfadado ahora? Oh, ¿le habría prometido a Defne una casa separada y luego se habrá echado atrás? Tiene razón ella. Yo habría hecho lo mismo. Te estás luciendo. Suerte que te he encerrado. Te has tumbado a dormir. No piensas en tu hijo, en si se ha despertado o no se ha despertado, ni en si tiene hambre o no tiene hambre. ¿Está en la escuela? ¿No está en la escuela? Pare de una vez. Se ha superado usted, abuela. Me he encerrado aquí y encima está diciendo chorradas. No son chorradas, sino chorradas. No has sido capaz de aprendértelo en tu vida. Tenía planeado tenerte aquí encerrada hasta que viniera mi Toprak, pero voy a tener piedad. He dado de comer a tu hijo, lo he vestido y le he mandado al colegio. ¡Qué chula soy! ¡Oh! ¡Toprak ha llegado! ¡Mi león ha llegado! Y os va a dar bien por donde yo me sé. No voy a tener. A la chica que te estabas comiendo anoche. Madre mía. No vas a conseguir a esa chica. Vale, abuela, no grite más. Ay, abuela, pare, que me va a dejar usted sorda. Cuando me diga que está de acuerdo, yo me callo. Vale, abuela, no la tendré, no insista. ¿Qué te he dicho? No la tendrás porque no puede ser una esposa si va besándose por ahí. No lo será. Si no, serías como tu hermano Toprak. Justo. Y andarías por ahí fastidiado. Justo. ¡Te he dicho que no la tendrás! Buenos días, familia Baruchu. ¿Qué pasa por aquí, abuela? ¿Ha hecho estremecerse el edificio? ¡Tú ven aquí, desleal! Que o bien te buscas un musculitos o bien un borracho. Abuela, cálmese un momento. Siéntese. Defne, cariño, vete de aquí. Mi coche está en el jardín de los horas. ¿Me puedes llevar a...? ¡Ay, abuela, no! Yo estoy sosteniendo la línea de defensa, pero tú solo piensas en logística. ¡Ve y coge un taxi! ¡Oh! No sé qué he hecho para merecerme esta familia de locos. He hecho muy bien llamando a mi Toprak para que venga a poner orden. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? He llamado a mi Toprak. Le he contado lo de la chica que te comías tú. Lo del musculitos. Lo del borracho... y lo del escalador. ¡Uy, cómo se ha puesto! Abuela, me he metido en el ataúd y ahora está martillando los clavos. Ya estoy acabado. Meftune, ¿qué es esto? Tiene que comer usted fruta y verdura, señor Sureya. Son buenas para abrir las venas. Antes de que me abra la carótida en canal, tráeme unos huevos con salchichas. ¡Ve! Señor Sureya, acaba de sufrir un infarto. ¿Y qué?
¿Quieres matar al hombre que sobrevivió a un infarto a base de aburrimiento y verduras de estas? Toma. Oh, abuelo, ¿qué le dijo el médico? Le dijo que comiera mucha verdura. ¿Verdad, Yalin? ¿Hermano? Buen provecho. Que se lo coma. Mire que es tozudo. ¿Qué le pasa a Yalin? Ni idea. Creo que vuelve a sufrir de esa rabia por amor de la que no se da cuenta. Ojalá se diera cuenta de ella y nos dejara a nosotros en paz. Gracias. Buenos días. ¿Me echabas de menos? ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Por qué te iba a echar de menos? Cierto. ¿Por qué ibas a hacerlo si está Denise? ¿Denise? Mírame, Daphne. Me da igual lo que hagas. Puedes hacer lo que quieras con Denise. ¿A quién quiero engañar? Sí, me importa, ¿vale? ¿De qué estás hablando? ¿Qué clase de persona eres? Te conté un secreto y confié en tu sinceridad. ¿Te has divertido burlándote de Sidki con Denise? Seguro que os habéis divertido mucho. No, no nos estábamos burlando de él. Denise estaba muy triste por lo de vuestro abuelo y se emborrachó. ¿Y tú lo consolaste? Perfecto. ¿Por qué me sorprende? Llevas intentando impresionar al jefe desde el primer día. Ya veo que lo has conseguido. Enhorabuena. No, no eres consciente de lo que dices. Soy bien consciente, Daphne. ¿Recuerdas lo que me contaste en las escaleras cuando me diste a Sidki? Ahora cógelo. Pero no por las mentiras. Gepetto lo hizo de madera. Es una marioneta. Como yo. Considérame una marioneta de madera que puedes moldear a tu antojo. ¿Es una invitación? De negocios, nada más. Dijiste que podía moldearte, pues bien, dimito. Eres un hombre que no se deja moldear, no merece la pena ni siquiera intentarlo. Que lo sepas, no volverás a verme nunca más. Oye, Daphne. ¿A dónde va? Sal de mi vista. Madre mía. Estoy intentando impresionar a Denise, ¿eh? Vale, vale. Y también quiere que le moldee. Oh, ni siquiera se deja conocer. ¿Por qué me molesto siquiera? Me quita la vida. Atontado. ¿Qué te crees que soy? ¿Cómo te crees que soy, eh? ¿Que soy como una de tus chicas? ¡Grosero! Soy una lad, por el amor de Dios. Vas a arrepentirte de tus palabras. Y yo había venido por el coche. Pero ya no puedo volver. ¡Taxi! ¿Qué te pasa, primo? ¿Por qué te comportas así? Denise, tengo muchas ganas de matarte. Largo. Anda ya. ¿Qué le has hecho a Daphne? Acababais de hacer las paces. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No es cierto? Estuvisteis juntos toda la noche en el hospital, luego tú la llevaste a casa. ¿Enterraste la cara en el pecho de esa chica porque hice las paces con ella? ¿Qué dices? ¿Que enterré qué? Denise, no me vuelvas loco. Lárgate antes de que te dé una paliza. Tío, ¿qué dices? Ay, primo. Yo estaba muy borracho anoche. Vieras lo que vieras, Daphne y yo no... ¡Ya basta! No repitas su nombre más. Largo, Denise, o te juro que te reviento. Primo, esto es un malentendido enorme. ¿Soy imbécil? ¡Eres imbécil! ¡Ella solo tiene ojos para ti! ¿Quién tiene ojos solo para mí, eh? Las últimas novedades. Voy a ponerme al día. Oh. Oh. Oh.
¿Por qué has dicho eso? ¿Qué he dicho? Has dicho que ella solo tiene ojos para mí. ¿Estás intentando consolarme? Yalin, ¿eres un niño de colegio? ¿De qué consuelo hablas? Mira, de verdad que no hay nada entre Daphne y yo. Desgraciado, si no hay nada entre Daphne y tú, ¿por qué intentas ligar con ella? Denise, explícate. ¿Por qué intentas ligar con ella? ¿Por qué le compras regalos? ¿Por qué te pasas el día en su casa? ¡Idiota! Yeshim y yo teníamos un plan para hacerte ver que estás enamorado de Daphne. Siempre te das cuenta de algo, te vuelves loco y vuelta a empezar. ¡Ya basta! ¡Nos vas a volver majaras! ¿Era un juego? Sí. ¿Jugabais conmigo para hacerme ver que estoy enamorado de ella? No estarás enfadado, ¿verdad? Oh, se ha quedado de piedra. ¡Qué cosa más dulce! ¿Estás bien? No lo sé. Cuando pienso... Cuando estás con Daphne, me vuelvo loco. Cuando no estás con ella, me vuelvo loco igual. Me vuelvo loco por todo lo que hace. ¡Ah! Yeshim, Denise, ¿qué me está pasando? Has caído, primo. ¿Qué? Estás enamorado, hermano. ¿Qué va, hermana? No creo en el amor. ¿Esa chica me vuelve loco? Vale. ¿Me gusta? Vale, pero eso es todo. ¡Iii! Daphne tiene razón. Es un cabeza hueca. Pues ella es una bruja y no me quejo. Uy. ¡Ay! ¿Qué pasa? Había venido a informarte de esto, pero se me ha olvidado en cuanto has caído en que estás enamorado. Primero, no estoy enamorado. Segundo, ¿informarme de qué? Informarte de lo que has hecho, cariño. ¿Qué es? Es el drama del hombre que pierde a su amor justo cuando lo encuentra. Mierda. Se me había olvidado por completo.
Daphne se ha vuelto loca porque has contratado a Damla. Si ve esto... Yashim. Ayúdame. ¿Ya mi querido Toprak? Ha preguntado mil veces ya desde esta mañana, abuela. Toprak aún no ha llegado. Me pregunto qué le habrá pasado para que no haya llegado aún. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cada uno con lo suyo! ¡Madre mía! ¡Qué cansada estoy de volver a casa de día! Salgo a trabajar, me encuentro con ese cabeza hueca de manual, discutimos y me vuelvo a casa. ¡Maldito sea! Tranquila, tranquila, eso. ¿Qué hago ahora? ¡Ah! Estoy en modo depre. ¡Ay! ¡Ay! No me dejan en paz ni cuando estoy en modo depre. ¿Qué es esto? ¿Qué habré hecho yo? Se habrán propuesto no dejarme en paz y molestarme todo el rato como si no tuviera bastante con lo mío, madre mía. ¡Ay, Leilita! ¿Tú qué crees? ¿Qué creo de qué? Nada, Leilita, no importa. Ay. Dime, Leila, ¿a qué has venido aquí? Creo que estás depre otra vez por nada. Y he venido a darte unas razones reales para estar depre. Tengo noticias para ti que van a crearte una buena depresión, de las de verdad. Una depresión con mayúsculas, Daphne. Leilita, ¿de qué estás hablando? Rápido y sencillo, lo diré solo una vez, estate atenta. Tu abuela se ha chivado y ahora Toprak viene de camino. Adam inat, kadın çok inat. Kişiler de kaçacak.